En la Casa de Campo de Madrid se corre el tercer Gran Premio Motociclista de la capital de España, prueba organizada por el Real Motoclub y patrocinada por el Ayuntamiento. Los Saicar efectúan un recorrido de 34 kilómetros 900 metros, equivalente a 10 vueltas. Una gran muchedumbre presencia el espectáculo. Al tomar las vueltas, los pasajeros de estas máquinas realizan arriesgados ejercicios acrobáticos para mantener el equilibrio y evitar los riesgos de los accidentes. Obtuvo el primer puesto en la clasificación Viñals, que efectuó el recorrido en 26 minutos, 36 segundos y un quinto. En la categoría de fuerza libre, las motos dan 25 vueltas con un total de 87 kilómetros 250 metros. Se esperaba la lucha entre los dos favoritos, Vidal y Ortueza, pero este último sufrió al tomar la salida un fallo en el motor de la máquina y Vidal consiguió sacar 9 vueltas de ventaja, pero a pesar de ello, entre el corredor catalán y el madrileño se entabló un duro codo a codo que, sin prejuzgar el resultado final, mantuvo el interés y la tensión deportiva. Cubrió el itinerario en 42 minutos 26 segundos y 3 quintos, dando la vuelta más rápida en 2 minutos 1 segundo y 2 quintos a una velocidad de 103 kilómetros y medio. Al terminar la carrera, el público aplaude a los vencedores y el teniente general Moscardó, acompañado del presidente de la Federación Española de Motociclismo, hace entrega de los trofeos a los triunfadores. Thank you.